Hola, muy buenas tardes a todos, sobre todo en este Viernes Santo. Estamos aquí para vivir lo que es la poesía junto a grandes poetas, porque no sabéis lo que hay preparado hoy. Os va a encantar. Por eso vamos a hacerlo siempre pensando en el número de poetas que han querido colaborar. Primero, tenemos a Jesús García Amézcua. Segundo, tenemos a Antonio Briceño, que también colabora con un relato corto. Tercero, tenemos a Mac Chávez, que viene procedente de Lima, a Víctor Frías y tenemos también a Francisco Jesús Charlet Alarcón, que viene de Zaragoza. Y por último, y más importante, tenemos a Silvia Gómez Romero. ¿De acuerdo? ¿Estáis listos? Porque para empezar en un día tan importante, hay que tener muy en cuenta lo que significa la Semana Santa para nosotros y del poemario gravitacional de Jesús García Amézcua nos deja un poema de Viernes Santo en el que dice así: soslayadamente tu piel, lateralmente tu hombro, quietud y silencio deslizados en el sofoco de Viernes Santo. La ofrenda es una flor en el ocaso. La impresión, sombras atomizadas entre velos blancos de lino, forma el movimiento dado por el alma, ya libre en el espacio. Y tu luz aún está. La cadaverina no se lo ha llevado. El templo es una sastrería de colas negras, de lutos, en serpientes y ritos arcanos. Lateralmente, madera. Soslayadamente, nuestro amor. La funeraria es una factura, la otra, la otra factura, la real, esa la pago yo en esta vida. Pues aún creyendo en el cielo, en los maestros y en un Dios, no hay quien me despegue de tu lado. Mortaja en Viernes Santo, incienso de buenos momentos. Tú, ¿no eres tú? ¿O acaso sí? Porque te sigo sintiendo. Te tomaría de la mano, te besaría, pero no puedo. Nadie conocía nuestro engaño. Nadie sabe que te quiero. Maravilloso, ¿verdad? No hay nada como tener grandes poetas, y este es malagueño. Además, no solo por eso, sino porque es un gran profesional. Os hablo de una persona que es escritor, que escribe todo tipo de guiones, incluso es director de teatro. Entonces, creo que Jesús García Amézcua es una persona potente en el mundo de la poesía. Así que muchas gracias por confiar una vez más en mí para recitar tus poemas. En el segundo lugar, tenemos un relato corto que es interesante porque tiene un desenlace curioso y quiero también hacéroslo llegar. Veréis. Se llama Antonio Briceño. Antonio Briceño es locutor de radio en Es Radio Málaga, Asarquía en FM. Y claro, la interrupción de las ondas ha venido marcada por todo esto que nos está pasando. Pero se ha remangado y está escribiendo bastante bien. Este es uno de sus relatos cortos, así que escuchad con atención porque merece la pena. Dice así, se titula ¿Quieres? No tenía sentido alguno prolongar más aún la espera, que comenzaba a inquietarle por esa molesta inseguridad que tanto le dificultaba la existencia. Sin embargo, decidió armarse de valor y aguardar hasta la fecha del primer aniversario, para decirle a quien amaba, desde que cruzaran las miradas en aquella atestada clase de primaria, que compartieran juntos el resto de sus vidas. Resultaba altamente improbable que en 2 semanas algo o alguien arruinase el profundo amor que ambos sentían, a pesar de no comulgar en absoluto con el sacramento del matrimonio. Alberto sabía que jamás se perdonaría el haberle negado a su amada Rocío la ilusión de vestirse algún día de blanco. Aunque el enlace se celebrase por lo civil y culminase con un masivo convite al que acudirían muchos más invitados de los deseables,
habida cuenta de lo bien relacionadas socialmente que estaban sus respectivas familias. De una prolongada calada, hasta el filtro apuró el cigarrillo que extinguía la cajetilla de tabaco que acostumbraba a fumarse cada día, apagando la colilla en un abarrotado cenicero mientras volvía a mirar las manecillas del reloj que adornaban la muñeca de su mano izquierda, cuyos dedos no paraban de aporrear la mesa en señal de inquieta impaciencia. Desgraciadamente, la puntualidad no se hallaba entre las numerosas virtudes de su amada. Con gesto contrariado, acercó el vaso de cerveza a sus labios, tratando de hallar en un nuevo trago la templanza que precisaba, sobre todo después de haber padecido en la oficina una mañana de estrés como pocas había sufrido en ese nido de víboras, donde le había enchufado un amigo de su futuro suegro 7 años atrás. Para que el estrés no le afectara, tampoco ayudaba el hecho de haber perdido el hábito por el ejercicio físico, lo cual, unido a un sobrepeso próximo a la obesidad, hacían de él una presa fácil para la ansiedad laboral. 30 minutos después de la hora convenida, apareció Rocío en la agradable terraza del restaurante en el que ambos se citaron por primera vez. 12 meses antes, con la socorrida excusa de un almuerzo que Alberto le propuso por WhatsApp, al día siguiente de que ella le confesara su número de móvil por privado a través de Facebook. Nada más verla, volvió a sentirse afortunado. Hacía tiempo que las mariposas en la boca del estómago habían dejado paso a una indescriptible sensación de felicidad que experimentaba cada vez que ella hacía acto de presencia en su vida. Además, la seguridad en sí mismo, a menudo cruelmente esquiva, retornó a su ser para suministrarle la adecuada dosis de autoestima que su alma requería, con el fin de afrontar con ciertas probabilidades de éxito aquel trance que deseaba y temía a partes iguales. El cálido beso con el que ambos se saludaron logró disipar aquel trance al más mínimo atisbo de duda que había en su interior. Por fin albergaba la certeza absoluta de que la respuesta que ansiaba escuchar solo podría ser positiva. Sin embargo, la anhelada tranquilidad seguía negándose a acudir en su ayuda. Llegados a los postres, Alberto comenzó a perder el equilibrio y a sentirse algo mareado. Lo achacó a la botella de Ribera del Duero que habían consumido durante la comida y a las 2 cañas de cerveza con las que había empapado la media hora de espera. Tras sonreírle a su amada para evitar en ella cualquier motivo de alarma, alzó la mano, su mano derecha, para solicitar la atención del joven camarero que les había servido con exquisita profesionalidad hasta el momento. Cuando el chico se acercó para comandarle un café solo, bien cargado, la frente de Alberto lucía perlada en sudor. Hasta que no repitió 2 veces lo que quería, el chico no consiguió entenderle de lo mucho que se le trababa la lengua al hablar. El rostro de Rocío empezó a palidecer, apoderándose de ella un creciente nerviosismo, fruto de la lógica preocupación. Al percibir su inquietud, Alberto quiso tranquilizarla, tomándola de las manos, pero ni siquiera pudo iniciar el gesto, pues en ese preciso instante cayó desplomado sobre el parquet del comedor. La ambulancia del 061 no tardó ni 5 minutos en personarse. Tras una primera exploración, el médico ordenó el traslado inmediato al hospital de Alberto, ya que todo parecía indicar, según los síntomas, que había sufrido un ictus cerebral. Por si fuera poco, Alberto se encontraba en un estado de coma. Rocío no paraba de llorar abrazada al joven camarero, y en cuanto halló un mínimo de tranquilidad, llamó por teléfono a su madre. Mientras conversaba con su progenitora, el llanto retornó, empujado por el desconsuelo, ahogándole las palabras en la garganta. No obstante, a pesar de tener los ojos arrasados en lágrimas, conservó lo suficiente visión como para percatarse de la presencia de un pequeño objeto rectangular de color rojo que se encontraba en el suelo a escasos 2 palmos de la mesa. Extrañada, se agachó para recogerlo.
En dorado tenía grabado el nombre de una conocida joyería malagueña sobre la tapa. Era una cajita para guardar alianzas. Al abrirla, encontró un precioso anillo bañado en oro de 18 quilates. Un anillo que en su interior llevaba grabados sus nombres y la fecha de aquel fatídico día. Rocío no pudo evitar que la pena le encogiera el corazón. Tiene un desenlace triste, pero sorprendente a su vez. Bueno, pues debemos de seguir. Debemos de seguir en este recital. Y me gustaría presentaros a alguien que viene de Lima, que se llama Mac Chávez, y del cual he elegido un fantástico poema y que sé que os va a encantar. Verás, es que este autor, este poeta, es un escritor y la verdad es que empezó a notar que muchas personas, según dice, tienen una necesidad de encontrar las palabras que por sí mismas no pueden decir. Y porque a veces dice que es muy difícil adentrarse en uno mismo para desnudar el alma. Qué importante eso, ¿verdad? Llegar a desnudar nuestro propio alma. Y también cree que él tiene algo que decir para que la gente pueda sonreír, reflexionar, renegar y demás emociones que pueden experimentar a través de sus textos. Es precioso. Bien, pues aquí lo tenéis. Debería devolver la parte de vida que me diste. Si no aprendo a quedarme en tu corazón y pensamientos, si no puedo caminar por la calle de tus dulces recuerdos, debería devolver la sonrisa que dibujaste en mi alma. Porque pintaste de colores mis días, por la ciudad que se silencia, para mostrar que la vida también continúa por las noches sigilosamente, soñando despertar del aislamiento sin el mediocre yo. Porque vivir no es un juego donde se participa frente al espejo, porque vivir es el reflejo de la sonrisa que me dice que no te devuelva nada, aunque te lo dé todo, con un corazón en la mano. ¡Wow! ¡Maravilloso! ¡Me he enamorado! ¡Qué bonito, por favor! Bien, esto solo nos muestra que tenemos grandes poetas y muchos a los que acudir en estos momentos. Pero no es el único que tenemos hoy. Tenemos después a Víctor Frías. Víctor Frías es otro autor, otro poeta maravilloso que es malagueño y ha publicado una novela titulada Los versos de la medusa y un poemario también titulado Los seres transparentes. Increíble que tantos poetas, escritores y personas estén escribiendo de forma tan maravillosa. Qué bien que aquí tengamos un momento y un lugar para escucharlos a todos. Se titula su poesía Los valientes y dice así. El primero de los valientes abandonó pronto la orilla, sorteando el oleaje, comprobando la profundidad, si acaso cubría. Observando el estado del fondo, avisando de los accidentes que contenía. El segundo de los valientes siguió los pasos del primero, adentrándose en el mar de un modo prudente, siguiendo su sendero. El que trazaba a su compañero. Perdón, lo he leído mal. El segundo de los valientes siguió los pasos del primero, adentrándose en el mar de un modo prudente, siguiendo el sendero que trazaba su compañero. El tercero de los valientes observaba la escena, a la vez temeroso e impaciente, y se lanzó al agua, al ver que sus compañeros nadaban, sin peligro aparente. Yo les observo, a veces en el agua, y otras en la orilla. Me pregunto si esto es el mar, ¿o acaso la vida? Y pienso que ambos tienen su medusa y también su picadura. ¿He de quedarme en la orilla tranquila? ¿He de quedarme sin nadar? Creo que seré el valiente, no sé si el cuarto, el quinto o el número 20, que me lance al mar a sentir la caricia del agua e impregnarme de su sal. Maravilloso. Me ha encantado, Víctor. Muchas felicidades, enhorabuena. Este poema es muy bonito. Pero claro, no podría ser menos poder estar compartiendo estos momentos tan bonitos, llenos de poesía, si no citáramos a Francisco Jesús Charles Alarcón. Es un muchacho de Zaragoza
y sus padres cuentan que escribe poemas y cuentos desde que tiene uso de razón. Un gran talento, que nació con ese don. Y dice que la poesía le ha salvado la vida. Es un testimonio bastante, bastante esperanzador, porque la poesía, que siempre es enemiga de la prisa, hace que reflexionemos sobre nuestras cosas, en estos días sobre todo. Por eso es importante. Vamos a recitar hoy un poema suyo que se titula Ecuación. Y dice así. Hay besos que están abrigados por el espacio-tiempo, susurros que envuelven y palpan tu cuerpo, acarician nuestros sueños. Hay besos eternos que no entienden a la razón y la lógica. Están en otro plano. Y es por eso que nos desconciertan, porque ya no esperamos nada. Yo ya estaba muerto cuando te encontré. Perdido entre mil olvidos, no había esperanza, ni credo, ni fe. Y es por eso este carrusel de emociones, porque no hay manual de instrucciones. Termina si quieres conmigo. Bésame como nunca hayas besado. Es la estación que siempre esperábamos. Destinos ensombrecidos, a flor de piel, tú y yo. Ya no hay miedo. Se va el temblor entre nubes de algodón que curan nuestro dolor. Son tus ojos mi sanación por mucho que quiera alterar esta ecuación. Pues bien, Francisco Jesús, yo creo que nos has conquistado a todos. Mi más sincera enhorabuena por este también. Y tenemos siempre un postre, siempre algo especial guardándolo debajo de la manga, aunque no hay ninguno que se desmerezca. Me han encantado todos. Pero en especial me gustaría señalar a unos poemas que me ha mandado Silvia Gómez Romero. Y es que ella le pasa algo muy peculiar. Y es que al sentarse al escribir, nunca sabe por dónde va a empezar. Simplemente se pone y empieza y le salen las palabras. Y eso es muy alentador, porque por mucho que queramos llamar a las musas, por mucho que queramos escribir cuentos y poesía, hay que practicar y escribir y sentarse y crear el momento. Bien, pues ella dice que desde muy pequeña ha escrito. Sobre todo dice que cuando siente que sus pensamientos se agolpan, la poesía es capaz de ordenarlos y convertirlos en imágenes al alcance de todos. Escribe con la esperanza de aquel que lo lea haga la poesía suya. Y lo mismo con las canciones. Adora la música y escribir. Y entre sus pasiones también se halla la pintura. Para ella es una forma de encajar en un mundo en el que ella se sentía desentonada en todos lados. Pues aquí que sepas, de verdad Silvia, que aquí hay sitio para todos los poetas, todos aquellos que queráis escribir y todos los que tengáis tanto talento. ¿De acuerdo? Su poema dice así. Cubre mis ojos, contorneando tus caderas. Dale llama al fuego y corta el oxígeno a mi aliento. Configura las sombras que haya podido temer y dótalas de ansia para que me puedan abastecer. Pintaré cada una de tus comisuras. Tallaré a mano cada una de tus curvas. Le quitaré el espacio al tiempo, pero dame velocidad. Hoy me quiero ahogar. Emborracharme entre el espacio de tu ombligo es lo que quiero. Acariciar cada pecado tuyo prohibido es mi sueño. Inhalar tu mirada, cautiva de la sedienta fervor, y revive mis ganas eufóricas por darle forma a la pasión. Irradia cada una de mis miradas. Sé furtivo, justo, hoy. No es momento de temer al enemigo. Limita un perímetro muy pequeño, estrecho, pues hoy no estás hecho para ponerle freno al deseo. Permítete este ansia. Y esto es todo. Esto es todo por hoy. Sé que muchos de vosotros os estáis poniendo en contacto, mandando vuestras poesías, lo cual animo que hagáis, porque seguimos dando espacio a la poesía, a los poetas,
Y sobre todo a crecer en sentimientos y a crecer en unión. Tan importante estos días, ¿de acuerdo? En manejarnos entre versos y recursos literarios, entre metáforas y demás. Es muy importante contar con todos nosotros ahora, ¿de acuerdo? Pues espero que os haya gustado un montón, porque posiblemente mañana haya más sorpresas, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo muy fuerte y hasta siempre.